Soy Elisa Lerner y realmente a lo que me he dedicado desde puedo decir mi infancia es a la escritura. Nací en la ciudad de Valencia, estado Carabobo, nuestra amada Venezuela. Al momento en que moría, más o menos, el general Gómez. Y poco tiempo después, mis padres, que era gente emigrada de Europa, se instaló en Caracas, en la parroquia de San Juan, en una calle muy próxima a la parroquia de Santa Teresa. Es decir, mi infancia fue muy feliz en este sentido, porque estuve arropada por una familia muy afectuosa, donde hubo una hermana mayor, mi hermana Ruth, que siempre estuvo llena de una luz muy activa hacia la vida, y del afecto a mis padres y la suerte de vivir en la ciudad de Caracas, en la zona céntrica, que me dio mucha felicidad. Era realmente muy agradable vivir en esa ciudad tranquila, pero que se asomaba a un futuro muy dinámico, una ciudad donde yo podía ir al cine, cosa que me encantó desde el primer momento. Fui a la escuela en una escuela de niñas, la Escuela Federal José Enrique Rodó, en la parroquia de Santa Teresa. Quedaba muy cerca, en la esquina de Cipreses a Velázquez, quedaba muy cerca del Teatro Nacional, y en la esquina había una tienda de fábricas de galletas, La Favorita. Una de las felicidades de estar en esa escuela es que pasaba siempre, o casi siempre, porque tenía varias maneras de ir a la escuela, de enfrentarme a la fachada del Teatro Nacional. También cuando iba al centro, podía aproximarme a la fachada del Teatro Municipal y al mismo tiempo ver la fachada del Hotel Majestic. Cuando quizás la primera vez que yo pensé en personajes de ficción fue imaginando cómo sería la vida de los inquilinos por día del Hotel Majestic. Una de las momentos más gratos de mi vida fue poder ir a funciones del Teatro Municipal e igualmente a funciones del Teatro Nacional. Pienso que mi vocación de escritora comenzó porque mis padres no hablaban, nunca llegaron a dominar totalmente el idioma castellano. El idioma natal de mi madre era el alemán, y el de mi padre por momentos podía ser el ruso o también el rumano. Pero ellos también, en mi mamá había mucho la educación, como los últimos momentos del imperio austrohúngaro. Ella había ido a un gimnasio que es como el bachillerato alemán, y mi padre era de una ciudad más modesta que quedaba en la Besarabia. Mi madre era de la Bucovina, de una ciudad
muy multiétnica y de gente ilustrada, donde por cierto nació el hoy famoso poeta ya muerto, por que se lanzó a las aguas del Sena, Paul Celan. Mi madre era de la Bucovina, mi padre era de la Besarabia. Pero como yo quise hablar, como nunca logré hablar el idioma de ellos, porque yo estaba en una escuela venezolana y mi madre dejó de hablarme en alemán y de cantarme en alemán cuando vino, se apoderó el nazismo en Europa y ella dejó de recibir las cartas de la gente de su familia en Europa. Yo creo que haber cortado tan pronto, siendo una niña muy pequeña, siendo una niña antes de ir a la escuela con el idioma de mi madre, creo que me trajo como la añoranza de que yo tenía que buscar un propio idioma. Y pienso que eso fue lo que me llevó a la escritura. Además, que yo era una gran lectora desde pequeña. Me encantaban los cuentos de gnomos. Mi mamá me compraba la revista Billiken y yo pasaba por ser muy buena alumna. Pero no es porque yo fuera muy estudiosa, sino porque yo era muy lectora. Pero todavía yo no tenía una dimensión de lo que era el país. Claro que de alguna manera lo tenía a través de mi hermana Ruth, que era unos años mayor que yo, y había comenzado ya el bachillerato en el Liceo Fermín Toro, que lo dirigía gente que estaba muy ilusionada, esperanzada con un país más libre, porque muchos de ellos habían sido perseguidos, habían durante la dictadura de Gómez. Y entonces eso me hizo asomarme un poco al país venezolano. Yo tenía en la infancia una dimensión preciosa de Caracas, y cuando yo misma entré en el Liceo Fermín Toro, que era un liceo de una juventud muy agitada, porque al momento que yo entro al liceo, de 12, 13 años, viene lo que llaman la Revolución de Octubre, hay una gran politización en la juventud. Y es el momento en que hay una gran esperanza en el país, porque asciende Rómulo Gallegos al poder, pero al poco tiempo es también su caída. Todo eso influyó en mí, en el sentido de que además de la escritura había que tener un compromiso con el país donde estaban los pasos, la vida de una. El liceo fue una maravillosa experiencia para mí, no solo en cuanto a que pude adquirir conocimientos maravillosos, por ejemplo, en un país donde no apenas había el Museo de Bellas Artes, tuve la suerte de tener como profesor a Messier Lichy, un enseñante francés, que realmente a través de él me acerqué muchísimo, siendo apenas una niña de 14 años, a lo que era el movimiento impresionista. Y creo que eso fue como un primer aproximación a la pintura, que ha sido una de las aficiones, digamos, como espectadora que he tenido en la vida, además del cine, y también a los conciertos, que fui mucho en esa época de la adolescencia. En el liceo
realmente fue una aventura prodigiosa, porque en ese momento estaba Alberto de Paz y Mateo, había inaugurado el Teatro Experimental. Y a mí no se me ocurrió formar parte del teatro. Alberto era un hombre muy encantador y siempre en el pasillo me decía: ven, Lerner, vamos a hablar. Y a mí eso, pues, me sentía una privilegiada. Pero no se me ocurrió entrar como aspirante al Teatro Experimental, porque yo no me sentía capaz de ser actriz, porque yo no veía en el teatro otra vertiente. No se me ocurría que yo podía escribir para el teatro. Incluso cuando yo veo en uno de los pasillos del teatro Román Chalbó, Quintero, dramaturgo, yo digo: ¿qué es eso? Y entonces, claro, cuando Román un día me lo encuentro en unas vacaciones cerca del Teatro Rialto y me pregunta: ¿qué es lo que quieres ser tú? Y yo no, y porque yo voy a ser dramaturgo y director de cine, yo me quedé, bueno, muda. Y jamás se me ocurrió que yo iba a hacer eso, que me parecía algo tan extraño como dramaturga. Pero en ese momento, yo lo que tenía, había muchos, como digo, había una inquietud extraordinaria en el liceo, había un centro excursionista, había una república liceísta y había periódicos murales. Y entonces yo tenía un periódico mural que se llamaba Chispa y era la directora. Pero bueno, era una muchachita, como digo, de 14 años. A mí no se me ocurría, yo en realidad lo que quería hacer era una poetisa, porque me daba cuenta que eso traía mucho prestigio, que las poetisas eran unas mujeres muy admiradas, que generalmente eran muy bellas. Pero un amigo mío, que era un líder en el liceo, me dijo: no se te ocurra ser poetisa, menos mal que tú lo que tienes talento es para el periodismo, porque las poetisas suelen ser mujeres de muy mala conducta. Y entonces a mí me dio un gran dolor cuando me dijo eso, porque yo admiraba mucho los reportajes y los poemas de Ida Granco en La Vara Mágica, y me parecía que era una mujer muy seria, una muchacha estupenda. Y como llegó a decir Alfredo Silva Estrada de ella, de cierta belleza. Y allí conocí a alguno de los poetas del grupo Canta Claro, y más tarde, casi al final de mi estadía en el liceo, porque finalmente lo terminé la secundaria en el liceo de aplicación, conocí a Adriano González León, que fue muy importante haberlo conocido, a Luis García Morales y a Rodolfo Izaguirre, que lo conocía de vista, pero nunca habíamos coincidido en lo que llaman en ningún salón de clase. Y Adriano lo conocí en un pasillo del liceo, y fue de los primeros en decir en mi generación que yo era una escritora. En realidad yo no había escrito nada. Una vez acompañé a una amiga, que era algo mayor que yo, que tuvo un prestigio excelente, pero pasajero, al Heraldo. Y por casualidad yo había escrito un breve poema en prosa. Y el director de ese suplemento, que era de mucho prestigio para la época, me dijo: ¿y usted tiene algo? Y entonces yo le di mi poema, y él, creo que el único que lo leyó fue el poeta Muñoz, que era un poeta de mucho prestigio. Y el poeta Muñoz me encontró de pronto
en la calle, me dijo, pero ha nacido una Teresa La Parra, pero en el fondo, lo de su generación, yo creo que me seguían considerando una muchacha periodista. Luis García Morales y Rodolfo Izaguirre, con ellos después retomamos cuando estuvimos en la universidad la amistad, y Adriano realmente fue el que organizó el grupo literario Sardio, que a la caída de Pérez Jiménez sacó la revista Sardio, y al parecer fue muy importante para la renovación de nuestras letras. Y de ese grupo han salido dos narradores tan importantes como Salvador Garmendia y el mismo Adriano, y poetas muy importantes como Ramón Palomares, Pérez Perdomo, Guillermo Sucre, el mismo Guillermo Sucre, un gran ensayista. Mira, yo creo que quien ha escrito con más tino sobre lo que yo he escrito a lo largo del tiempo ha sido doña Carmen Ruiz Barrio Nuevo, directora de la Cátedra Ramos Sucre de la Universidad de Salamanca. Ella, en un ensayo reciente, decía que en mí había un plural asedio a la escritura, un desbordamiento de los géneros. Es decir, cuando yo era una muchacha en la escuela de Derecho, escribí, incluso era un libro que comencé estando en el bachillerato, escribí un libro que no llegué a publicar, que era un libro de relatos. Pero en Sardio y en el papel literario me manifesté con crónicas que, para mi asombro, tuvieron como un hechizo para los demás. Lo mismo que cuando escribí La Bella de Inteligencia, que también salió en uno de los números de la revista Sardio, yo pensé que era una sátira en que yo estaba muy inquieta porque finalmente había terminado mis estudios de Derecho, pero no hallaba qué hacer, y yo pensé que con la democracia, al inaugurarse la democracia, todo se iba a solucionar en el país, incluso un cargo a la medida para mí, un cargo que me permitiera subsistir modestamente y poder escribir. Yo no sabía qué, pero yo sabía que ese era el impulso que había en mí. Y vi que se me hacía difícil, y me empecé a leer los periódicos todos los días, y de esa inquietud salió un monólogo que se llama La Bella de Inteligencia, y el cual fue llevado al teatro, y así fue mi inicia, y ha sido llevado al teatro en diversas ocasiones. Así fue mi iniciación en el teatro. Y de mi tiempo en los Estados Unidos, donde hice unos estudios de posgrado en temas sociales, de la experiencia de tratar de ver teatro, escribí en El Vasto Silencio Manhattan, que tuvo un premio del Ateneo de Caracas en el año 64, La Bella se estrenó en el 59. Luego seguí escribiendo crónicas. Tuve un tiempo muy enferma. Yo he sido una persona, nunca lo he dicho públicamente,
que desde muy joven ha tenido que luchar con una ardua enfermedad de los ojos, pero la vida, Dios, astros de belleza, la tecnología han permitido ahorrarme algo de vista para que yo pueda seguir escribiendo. Otro, como un cúmulo de esa experiencia de escribir en sardio, en el papel literario, en revistas de la época en los años 60 que fueron muy importantes, como la Zona Franca de Juan Liscano o la Cal de Guillermo Meneses, que fueron escritores que me acogieron con mucho cariño todas las primeras cosas que yo escribí. Publiqué en el año 80 Yo amo Columbo o La pasión dispersa, salió en Monte Ávila, y es un libro que, transcurrido el tiempo, hay gente joven que me lo sigue nombrando mucho. Otro libro que ha tenido a otras ediciones y que además, digamos, yo hice una nueva versión, es Carriel para la fiesta. Son una serie de crónicas o de textos que una parte es mi infancia en los años 40 y hay una parte que es como los años 70. De alguna manera es como una novela fragmentada donde voy de la Venezuela de finales de los años 30 a la Venezuela más compleja de los años 70. Otro libro del cual Mónica Enríquez, una cineasta con formación en Londres y con la colaboración del Canal 4 de Londres, es crónica ginecológica. Después de una estadía de algunos años en España y de una lucha también con la enfermedad, escribí un libro de relatos que se llama Homenaje a la Estrella, y este último relato, porque son más bien, más que cuentos, son largos, cada uno tiene más de 20 páginas, forma parte de una antología de cuentistas o narradores del siglo XXI. También la editorial Angria, creo que hacia el 2004, hizo una antología de mi teatro, donde están las piezas breves. Una de esas piezas le interesó mucho a Julio Cortázar. Hay una carta de él en el año 79, que es ahora, hace como 2 años que yo recibí la fotocopia por internet de la carta que se la mandó don Julio a una profesora, Susana Castillo, que vive en California, que era de la Universidad de California y que había hecho un trabajo, un ensayo sobre el teatro venezolano a comienzos de los 80. Luego publiqué, el año en que obtuve el Premio Nacional de Literatura, o un año después, en El Entretanto, que son también unos relatos que como unas crónicas que, como dice Margarita Russotto, cada vez más tienen una tendencia hacia el relato.
Y el último libro que publiqué con ayuda de Equinoccio y de la Bigot es una novela que algunos han considerado compleja. Es una visión del país desde la caída de Gallegos hasta un momento de una fiesta poco antes de la devaluación. Nunca hablo de la devaluación, hablo de la fiesta. La fiesta, el libro debería terminar en el momento de la fiesta, ¿no? Pero la fiesta está a la mitad del libro. Es decir, es una manera de, es una visión de Venezuela a través quizá de mi propio sueño y a través de la memoria. Y la memoria tiende a ser arbitraria. Y además a lo mejor me valgo un poco de la metáfora. A mí es muy importante en la prosa la imagen, porque si yo voy a hacer un relato y voy a escribir escuetamente, para eso escribo en cualquier periódico y narro lo que sucedió el día anterior. Yo creo que la metáfora, la reflexión, la memoria son como elementos muy importantes de la página bien asumida. Bueno, yo quiero agradecerles enormemente a ustedes esta oportunidad para que esta memoria de mi experiencia con la escritura y con la vida quede reflejada para el país. Yo, en Yo Amo Columbo, una de las crónicas o ensayos breves se llama El País y la Memoria. Siempre he creído que nosotros hemos vivido un poco fuera de la memoria. La memoria le da un valor ético, un tiempo moral enorme a lo vivido. Sin memoria no hay futuro. El presente sería muy fugitivo si la memoria no está allí ofreciéndonos sus datos preciosos y aún sombríos para podernos dar una ruta hacia la belleza del tiempo por venir. No, yo nunca he querido enseñar ni dar talleres porque yo no me siento lo suficientemente autorizada para aconsejar a nadie cómo debe escribir. Yo pienso que la escritura es un hecho muy personal y que se hace, que es una pequeña acción íntima que si se logra hacer todos los días es mucho mejor, porque es como una canción que tienes dentro del corazón y de la cabeza, y entonces si escribes con asiduidad esa letra persiste en ti con un ritmo casi perfecto al momento de escribir. Yo quiero darle las gracias y mostrarle mi profunda emoción.